Of course, the title is on the line in this one, guys. And don't be surprised if history is made here tonight. I know the champ has looked good as of late, but I'd say the opposition has looked just as good, if not better. Guys, there was a lot of buzz backstage earlier today about how this might just be his last night as champion. Who's saying that, Cole? You show me one person who said that, and I'll show you somebody who doesn't know the first thing about sports entertainment. Introducing the challenger, weighing in at 304 pounds, Rusev. Introducing the champion, from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, he is the WWE Champion, the Phenomenal, AJ Styles! Don't even think about going anywhere. Ladies and gentlemen, we're ready to get this match started. A lot of pressure on the champ here tonight. This might just be the toughest challenge of his reign. Let's touch on Rusev a bit. What can we expect from the challenger? Pues nada, aquí estamos. El primer combate de simulación de Extreme Rules. Espera un momento, que borre el vídeo porque. Pues nada, Rusev contra AJ Styles. Lo que estaba diciendo antes, que ya era hora de que a Rusev le diese una oportunidad por el título. Con un título grande aquí, en la WWE. Que la verdad para mí se lo merece Rusev. Es un buen luchador, siempre está ahí dándolo todo. Y mola ver a Rusev también. A ver lo que espera AJ Styles en Extreme Rules. Yo creo que ganará AJ Styles, no sé por qué. Aunque sea una sorpresa si gana a Rusev. Ahí va, el super cortito. ¿Qué pensáis vosotros quién ganará? ¿Rusev o AJ Styles? Ahí está. DDT. Vale, ahora el 7 es la presentación de la camiseta de Valencia. Y yo la pondré un momentito para verlo y ya está. Y otro super este AJ Styles. Toma. Toma. A ver, un momentín. Está en leyenda, esto. Para que veáis que está en el máximo nivel aquí. Ginebreaker. Bueno, decía que ya tenía ganas de empezar las simulaciones de este Bruce. Fue para pierna. Como hoy he visto de SmackDown de esta semana y la verdad que me ha gustado. Uf. Me ha gustado más que Raw. SmackDown. Chipa, al brazo. Sobre todo porque en SmackDown han puesto el título de Estados Unidos en juego. Y ha sido un buen combate contra The Miz. Ahí va, 20 personas ya. Ahí, ojo a la pierna y ahí está la llave. Está tomando con la chica, no me doy cuenta. A ver, me pongo aquí la hora. Levanta, levanta. Looking for the finish. Ahí va.
Y toma, y no se ve por culpa del árbitro. Ah, me la he esquivado. Gracias al árbitro por no dejarme ver el remate, aunque no lo he hecho. Bueno. Lo que he dicho antes también es que podéis seguirme en Twitter. Para no perderos cuando diga que hago directo y subo vídeo. Es importante que me sigáis por Twitter. Y por Instagram también, si queréis, podéis seguir por Instagram. Lo dejaré todo en la descripción. Mi Instagram es luzonele. Así es, minúscula todo. Y mi Twitter como el canal, si todo no me digo otro, igual. Toma. No, voy a intentar terminar rápido con el combate antes de las 7. Uff, super estuvo ahí. Acaba por 6. 7. Y toma, codazo. Y toma, en toda la pierna. Ahora, no sé qué más decirles ahora. Y me la para otra vez. Es que justo me para en el momento personal. Muy bien. Y catapulta. No, 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 no. Ahí está. Bulldog ahí. Pues efectivamente me está gustando más SmackDown que Raw. Las últimas dos semanas, no sé hablar ahí. Por ejemplo, en Raw siempre están poniendo los mismos combates. Y en SmackDown, pues no. En SmackDown siempre hay... casi nunca repiten los combates ahí. Y encima ahora que ha vuelto Team Hell No. También mola. Toma. Uff. También me gustaría que apoyarais los vídeos con un buen like. No sería mal. Ahora sí. Venga. Ahí va. Se rendirá, Rusev. Se rendirá. Uy. Uy, casi, casi. Se ha escapado. No. Aguanta, no. Se escapa ya en 2 minutos. Se escapa. No, míralo. Tío, ¿en serio? Mira, mira, da igual, me he cansado. A ver, si le hago la cuenta, le ganaré. Ahora le hago la cuenta. 1, 2. Uy. Casi gana allí Styles, a Rusev. No me gustó lo que hicieron en el Golden Match este. En SmackDown. Aunque también me habría gustado que hubiese sido The Miz, que habría ganado, que ganase. Pero bueno, al final ganó Rusev. No paró. No, 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 no. Madre mía, Rusev. Está poniendo las pilas ahora. Tiene el remate también, cuidado. No, tío. Un rodillazo, Rusev. No, no, tío. No paró ahora. Uf, otra vez, eso. Eso menos 5 aún. Y frontal ahí. Me he comido un poco de lona, ¿no? Con Styles. He metido R2 y como si nada. No entiendo. Vale, levanto. Ahora sí lo para, hombre. Quita, hombre. Contra la esquina, Rusev. Ahí va Styles y toma el brazo. Se prepara Styles para hacer su remate. Ahí va. Ahí está, Styles Splash para Rusev. Madre mía, que puede con él y todo. Y Styles Splash. Uy, la cuerda. Ah, te va a cuerda, tío. Suerte he tenido. Sí. Ya estaba ahí la victoria ya de Jay Styles. Pero Rusev ha tenido suerte que estaba haciendo la cuerda y ya tengo la cuerda, sí. Eso no vale. No,
Y Germán Suplex ahí. Bueno, Germán Suplex no, un belly to belly. Y en serio. O sea, que para allá están los vídeos ahí con un buen like, una buena suscripción. Que se note que gusten las simulaciones. Va, voy a hacer yo más ahí. No, uff, he saltado ahí. Saltado contra la un solo. Estáis. No, tío, no puedo parar eso, eh. Me coge y... uf, contra el solo también ahí. No para de hacer el mismo movimiento todo el rato, Rusev. Ya está bien, hombre, ya está bien. Quita, toma patada. Toma. Tira para el hombre. Mira que Rusev, ven. Levanta. No, por un arme de ala. Juega con el paquetito. Uf, menos mal. Me ha salido ahí. Venga, va. No. Uf, esquiva la patada, madre mía. Esta vez se puede esquivar la patada de Rusev. Y me para el remate a mí también ahora. En serio, tío. No tengo reversos. Qué mal, che. Se está complicando el combate ahora. Para allí estáis. Cuidado, que puede haber sorpresa y Rusev puede ganar. No tengo reverso yo. Uy. Rusev matcha ahí. No. Menos mal, me he escapado. Se escapa y estáis ahí. Menos mal. Hasta a puntito de perder, ¿eh? Y estáis. Y pata de pele para Rusev. Madre mía, tengo que combate. Se nota que es un combate por el título de la WWE. Le están dando todos los dos. Y... pues no le he dado. Pues ven aquí, ala. Y bombazo. Bombazo fuera del ring. Madre mía, tú. Eso tiene que doler ahí. Y ahora Rusev contra la barrera. Sí, no tengo remate, che. Vamos a hacer un oh my god ahí. Pues toma, ahí. Ahora vengo, voy a mirar si ya salió la camiseta. A ver. Son las 7 en punto y yo no he empezado. Pues muy bien. Pues sigo con el combate. No hay break para Rusev. Va por 7, árbitro. 8. Si no se levanta Rusev, 9. Jainela, de verdad. It's about the champ retains. Allí estáis, ha ganado el combate. Mire, tiene título de la WWE. Espero que os haya gustado este combate. Si es así, dejad un buen like. Que se note que os guste. Me gustan las simulaciones. Y suscribiros al canal, venga, no cuesta nada. Hasta el próximo video.